Sistema Informativo Hechos del Día. Luego de un largo proceso de proyección y de gestión, la vereda La Mina, zona media del municipio de Jambaló, cumplió con los sueños de tener una estación de servicio de gasolina en esta zona del departamento del Cauca. Según Diana Milana Pilcue, una de las personas que lidera este proyecto, dijo que la idea de tener una estación de servicio de gasolina empezó en el año 2019. Entonces en el 2019 empezamos a gestar esa idea, empezamos a buscar pues cómo eran los procesos para instalar una estación de gasolina, porque no es nada fácil. Y en ese momento también, gracias, tuvimos la oportunidad del acompañamiento de la autoridad en su momento, que nos pudiera buscar los contactos y poder hacer los encuentros con las mayoristas. Y a partir de ahí pues nació esta idea, compramos el terreno, hicimos los estudios, avanzamos hasta cierta parte. Llegó un momento en que sentimos que solos no podíamos, ¿sí? Porque pues, una estación de gasolina requería, uno, de tiempo, y dos, de dedicación, y tres, del factor más importante, que es el recurso económico. En el año 2019 también se conformó la organización Districom, distribuidora de combustibles La Mina. Entonces, a partir de ahí pues tomamos la decisión de buscar un aliado, una organización aliada que pudiera pues unirse a nosotros para que esta idea fuera realidad. Ahí fue cuando pues encontramos o nos pudimos unir con Surtiamigos, ¿cierto? Entonces desde 2019 conformamos otra organización que se llama Districom, ¿sí? Distribuidora de combustibles La Mina. Esa es una SOMAC que lo que hace es recoger pues la idea y el recurso económico de Prodejan y el de Surtiamigos, y unirlos en una sola y poder avanzar en el proceso de la estación. Con la estación, pues, como te digo, desde el 2019 empezamos, creo que en el 2020 empezamos ya lo que fue la construcción, pero solo ahora en el 2024, ya digámoslo así, se hace una realidad, en el sentido en que también pues llegó la pandemia, muchos ministerios pararon procesos, se requiere de muchos permisos con el ministerio, con la CRC, bueno, una cantidad de situaciones ahí que no permitió que avanzáramos, más sin embargo, hemos tenido muchas, digámoslo así, muchas ayudas, ¿sí? Desde ciertas personas que nos han podido dar la mano en este espacio, y hemos ido avanzando en cada uno de los requerimientos que nos hacía el ministerio, y pues ya hoy creo que se hace realidad y ya podemos contar con un proyecto más que, como te manifiesto, es de las dos organizaciones, pero es un proyecto que de alguna manera busca el desarrollo no solamente de la comunidad de La Mina, sino el desarrollo económico, apostándole al desarrollo económico del territorio y del municipio de Jambaló. Durante el día lunes 15 de abril de 2024, los socios permanecieron muy atentos a la llegada del vehículo cargada de combustible. Finalmente, hacia las 6:35 de la tarde de este lunes 15 de abril de 2024, arribó una cisterna cargada con más de 3.000 galones de combustible para abastecer por primera vez la estación de servicios. La atención al público estará a partir del día miércoles. Sí, pues invitamos a toda la comunidad de la zona media y de todo el municipio de Jambaló a que ahí está en servicio la estación de gasolina, ¿cierto? Que es un proyecto, como ya lo mencioné, de dos organizaciones, pero que lo que estamos forjando es el desarrollo del municipio. Entonces esperamos pues que la comunidad nos apoye, ¿sí? Nos apoye, porque venir a comprar es apoyar, y nosotros de eso estamos muy agradecidos, y vamos a estar ahí para el servicio de la comunidad. Con la llegada de los primeros galones de gasolina, también llega a la zona el desarrollo para la comunidad. Cabe destacar que en la vereda La Mina, en los últimos años, se ha convertido un centro poblado de emprendedores con diferentes proyectos en el área comercial. En la información, John Edinson Calambas, para el Sistema de Medios Hechos del Día. Sistema Informativo Hechos del Día. Medio de comunicación independiente al servicio de la comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, y suscríbete a nuestro canal en YouTube como Hechos del Día.